Los Hijos del Sol. Hace mucho tiempo, el dios Huiracocha, creador del mundo, envió a sus hijos más poderosos a cumplir una importante tarea. En sus manos está darle nacimiento a un gran pueblo. Vayan en búsqueda de tierras fértiles para cultivar el maíz, nuestro alimento más preciado. Cuando encuentren esas tierras, funden ahí un gran imperio. Es así como los hermanos Ayar Manco y Ayar Cachi, junto a Ayar Uchu, Ayar Auca y sus esposas, salieron de la cueva Capac Toco, que estaba en el cerro Pumaorco, cerca del Cusco. Ayar Manco era el hermano mayor y con más autoridad. Antes de partir, Huiracocha le entregó un cetro de oro, que al hundirse le indicaría que esa era la tierra donde tendrían que cultivar el maíz, alimento que compartirían con los demás. En cambio, Ayar Cachi era el más dominante y belicoso de los hijos de Huiracocha. Temerosos y recelosos, los demás hermanos planearon deshacerse de él, por lo que le pidieron regresar en busca de algo que habían olvidado. Detrás suyo fue Tambochecay, un fiel servidor del grupo, quien al ver a Ayar Cachi dentro de la cueva, tapó la entrada con un derrumbe. Los demás hermanos y esposas continuaron su camino hasta que llegaron al monte Huanacauri, donde hallaron un ídolo de piedra. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y este, como castigo, lo petrificó. Los hermanos siguieron su camino lamentando la pérdida de Ayar Uchu y Ayar Cachi. Tras retomar el viaje, a Ayar Auca le crecieron alas y voló hacia el valle. Cuando llegó a Camama, se posó en una roca y también quedó convertido en piedra. El único hermano restante, Ayar Manco y las mujeres de la familia llegaron al Cusco, donde encontraron buenas tierras. Ahí el bastón de oro de Ayar Manco se hundió con facilidad, por lo que entusiasmados por el entorno, decidieron quedarse. Ayar Manco fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Huiracocha y del sol. Ya que Cusco significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el Imperio Inca.